Rodríguez. José Rodríguez, Guchardo 1051. Gracias, José. Me la gané en el sorteo del viernes de la radio. Muy bien. Acá me las trajeron. Muy bien, muy bien. Gracias, amigo. Buen día, Carlito. ¿Cómo andás, Cali? ¿Todo bien? Bueno, contale a la gente dónde estoy. Acá estamos en Santa Irene, en la parte baja de Ambrosio. Acá estamos. En la parte baja, para que pase. Bien. Ya vinimos para acá. Sí, ya hemos venido, hemos hecho una excelente pesca, así que vamos a ver qué pasa. ¿Para esta época? Sí, para septiembre. Sí, acá en el desove. Bueno, ¿se ve bajito acá? Sí, no, pero está ideal igual, ¿eh? Allá hay unos chicos metidos dentro del agua. Pero bueno, recién llegamos, así que vamos a armar el equipo. Bueno. A ver qué pasa de flote. Vamos a probar de flote. Flote, flote, sí. Hola, Pablo. Hola, Omar, buen día. ¿Cómo vamos? Bueno, acá vamos preparando a ver qué pasa. A ver si repetimos la hazaña. Sí, la otra vez pescamos muy bien acá en la parte baja. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá que estén. Sí, está muy lindo, hasta ahora poco viento, así que vamos a probar a flote. Bueno, al mediodía unos bifes. Unos bifes y después vemos a dónde vamos. Dale. Bueno, Cali, acá estamos en el flete de Aira, de José Rodríguez. Muy buena medida, vamos a abrir. Mira, Cali. Para el matungo. Espectacular. Espectacular. Terrible plateada. Muy bueno. Muy vamos a visitar los grandes acá. Hola. A ver qué pasa. Acá por abajo. Tranquilo está. Está muy tranquilo, mucho viento. Voy a hacer una foto. Muy bien, chico, muy bien.
Juanito, contame cómo fue el cambio de pesca. Que no, veníamos pescando pesca nada. No veníamos pescando nada, absolutamente nada. Llevaba Carlito un pescado y yo uno, me parece. Nos cambiamos, te cambiaste vos 50 metros, arrancaste con un doblete. Y de ahí nos movimos todos y empezamos a pescar. No sale el gran pescado, pero por lo menos hay actividad. Por un detalle para los que andan en la laguna. No quedarse quieto si no te pica, moverse y buscarlo, porque nos movimos 50 metros, no más que eso. Tal cual, tal cual. Así que bueno. Bueno, hay que enseñar. Bueno, muy bien, fotito, ahí va. Hola Cali, sí, acá está, terminamos. Linda jornada, buena caminata, pero nos encontramos, claro. Nos encontramos, eso es lo bueno. Así que bueno, lindo, lindo. Anchoa y plateada. Espectacular. Listo. Bueno, estaba un día que la penamos en el vocabulario pescador, ¿no? Porque mucho frío, mucho viento, sí, un 20 de septiembre, mucho viento, pero que sobre el final de la tarde pudimos encontrar la pesca, bueno, ahí estaba, una linda pesca, y bueno, año a año va cambiando. Para esta época, el año pasado, habíamos agarrado muy buena pesca en esta parte de la laguna, pero bueno, este año hizo mucho frío y se ve que le cuesta levantar temperatura al agua, así que hay que esperar un poquito más. Vamos a ver qué pasa en octubre con este mismo lugar, que seguramente da una excelente pesca. Bueno, ahí está, Laguna La Tigra, hemos mostrado modalidad embarcado, también lo hemos hecho de costa. Nuevamente, esta parte de costa es en la parte baja del campo Santa Irene, que tiene muy buen pejerrey, así que bueno, ahí figura el teléfono en pantalla, es para recomendarle para que usted, por lo menos aquí, por el momentáneamente, si es del distrito de Tres Arroyos, puede venir a pescarla. Primera pausa, no se vaya, volvemos enseguida.